Buen día, iglesia, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están? Qué hermoso domingo para poder estar juntos. Disfrutando en familia. Bueno, queremos saludarlos a todos los que nos miran por este medio. En todas las partes de donde nos están mirando, exacto. Desde las partes de Buenos Aires, como Varadero, como Río Tala, o como la gente que nos está mirando, no sé, de Malvinas. De Álvarez, del Trébol y todas las partes de Argentina, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, y a toda la gente que nos mira de países lejanos con otros horarios y otros climas y que hoy están por ahí de noche o de día, ¿no? Pero siempre están. Están siempre conectados, así que los saludamos, los amamos. Hoy es un domingo por ahí un poco distinto porque en esta semana tuvimos una pérdida muy importante dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Sí, lamentablemente, dolorosamente, partió nuestro hermano Pastor Cacho de Río Tala. Sabemos que está en la presencia del Señor, pero bueno, más allá de eso no, nos deja de dolernos y estaremos apoyando en oración a toda su familia, a toda la congregación. La verdad que estuvimos un montón de veces en Río Tala, sí, compartiendo, ministrando, predicando, y es una iglesia hermosa en la cual nos sentimos sumamente cómodos, como si estuviéramos en nuestra casa en PDA. Ellos son parte también de la cobertura. Sí, justo este año empezaron a discipularse, entonces tuvimos la oportunidad de estar... Compartir con ellos más tiempo. Compartir más tiempo, y la verdad que cayó de sorpresa porque Cacho es una persona que se hizo querer, la verdad que siempre de buen humor y siempre dando una palabra de aliento, siempre aconsejándonos y siempre hablando muy bien del Señor, siempre, la verdad que siempre sumando para el reino, ¿no? Así que bueno. Y nuestros últimos recuerdos en Río Tala fueron a finales del año pasado, que nos invitaron los jóvenes a ir a predicar. Fuimos con los chicos, que tuvimos una reunión que duró más, no sé, de 3 horas y media. Sí, los chicos nuestros estaban enloquecidos, parecía que el tiempo no hubiera pasado. Una presencia del Señor. Una presencia de Dios tremenda, tremenda. Tienen un equipo de alabanza tan hermoso. Y de verdad que nos sentimos como en casa, como porque en casa. Nos trataron y encima bien. Después nos quedamos a comer encima... algo totalmente rico, sí. Como siempre hacen en Río Tala. Así que bueno, saludamos a toda la gente que son parte de esta congregación. Los amamos, oramos por ustedes, y también sabemos que Dios es el que da la vida y es el que la saca. No hay nada ni nada que uno pueda pensar o ponerse a justificar una partida, sino que entendemos que Dios es el dueño y dador de la vida. Él es el que da, Él es el que hace que un embrión prenda en una pancita, y es Él también el que dice, bueno, hasta acá fue tu momento, hasta acá fue la última página de tu libro, y ahí se termina, cuando realmente Dios lo decide. Entendemos eso, entendemos que el propósito de Dios tiene que ver con eso, con nuestra vida acá en la tierra. Él es el que dice en qué año nacemos, cuándo nacemos y hasta cuándo estamos en este planeta. Así que bueno, oramos por ellos y entendemos también que a pesar del dolor, nos reconforta saber cuando una persona se va con Dios, de que se va con Dios. Que pase a la parte de la eternidad donde hay luz y no a la parte de la eternidad donde no hay luz. Ese es el clamor de Cristo, ¿no? Llevar, que lo hablamos un poquito la última vez, de llevar la mayor cantidad posible de personas a su reino. A su reino. Que ese sea también nuestro clamor. Bueno, vamos a ir a adorar juntos. ¿La adoración? Sí. ¿Sí, no? Sí, sí. Es muy lindo escuchar la adoración todos los domingos y estar todos juntos, a pesar de la distancia, estar por las redes, mandarnos mensajes, y la verdad que se disfruta mucho de la adoración. Ahora vamos a un tema de oración y esperemos que lo disfruten. Como la semilla que para brotar tiene que morir, todo
por seguirte a ti. Que para brotar tiene que morir. Todo plan en mi corazón lo rindo hoy por seguirte a ti. Oh, oh, más de ti. Qué hermoso momento de adoración, ¿no? Más de ti, menos de mí. De verdad que podamos morir a todo plan que hay en nuestro corazón para poner los planes de Dios primero. Ese es nuestro clamor, de que cada día podamos buscar más de Él y que haya menos de nosotros. Bueno, el mensaje de hoy, ¿de qué surgió? Es de la intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Ayer nos preguntó nuestro hijo, porque nosotros mañana, el 13, tenemos... No, sí, sí, 13, el 13 cumplimos 13 justo, es verdad. Exacto. Cumplimos 13 años de estar juntos. Para nosotros es como un montón, pero a la vez es como recordar como si fuera ayer ese primer 13 de julio, después de que había nevado, y recordar esa salida... ¿No? Sí. ¿Te acordás vos, amor? Sí, sí, me acuerdo. ¿Qué te acordás? Que llovió. Sí, llovió. Te pasé a buscar. Sí. Que estabas re nervioso. Estabas re nervioso. Muy nervioso. Te tocabas todo el tiempo el pelo. Te tocaba todo el tiempo el pelo. ¿Y fuimos a comer? Fuimos a comer ahí a... No comimos nada, al final creo que charlamos un montón. Sí, sí, es verdad. Dimos primero un par de vueltas. Sí, sí, bastantes vueltas. Y después no sabías dónde llegar. Un lugar que ya no existe más. Está sobre colectora. Está sobre colectora. Una parrilla. Lo mejor de Mercedes. Lo mejor de Mercedes. Ahora está a la venta ahora. Está a la venta. Bueno, y ayer nuestro hijo nos preguntó, bueno, mamá, ¿cuál es el secreto de estos 13 años de amor? Que les haya ido tan bien, que se lleven bien. ¿Y le dijimos? Algo que tiene que ver con algo muy nuestro,
buscamos el significado de lo que significa la palabra intimidad, y tiene que ver con algo que es, Tano, ¿cómo era? Algo de lo propio. Más allá del interior. Más allá del interior, y que es algo que se defiende porque como que es propio, ¿no? ¿Dice? ¿Lo notaste vos? Sí. Propio y... intransferible. Claro. La intimidad nuestra no la podemos traspasar, no la podemos enseñar, porque es solamente de nosotros. Exacto. Y cuando empezamos a pensar eso... se nos vino... obviamente. Esta relación con Dios, esta intimidad que tenemos que tener con Dios. Porque ¿cuál sería el secreto de nuestra relación con Dios? ¿O cuál sería el secreto de tener una buena relación con Dios? Y teniendo intimidad. Teniendo intimidad. Exacto. Y me gustó la palabra intransferible, porque es como que no hay negociación. O sea, para que funcione nuestra intimidad con Dios es esto de tener intimidad con Él. Porque yo digo, bueno, lo conozco a Dios, pero si no tengo intimidad, es lo que pasa con nosotros. Nos conocemos, pero si no tenemos intimidad... no... es que hay un problema. O exacto. Pasa algo. O pasa algo. Exacto. Así que está muy bueno poder darse la oportunidad de tener esta intimidad con Dios. Y de esta palabra intransferible me encantó porque no se negocia. O sea, no hay forma de negociar la intimidad. Y por ahí nuestra y claro, con Dios, ¿no? A diferencia, por ejemplo, nuestra intimidad es de nosotros dos, la intimidad con Dios, yo no lo puedo involucrar a Willy en mi intimidad con, claro, Dios. Y mi intimidad con Dios no la puedo involucrar a Manu. No. Es mía y con Dios. Y lo mismo le pasa a ella, es de ella con Dios. Uh-huh. Entonces eso está muy bueno. Y quería compartir, sí, en Romanos 12:12, donde dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. ¿Sí? Uh-huh. Hablando de intimidad, es esto de que nosotros tenemos que estar alegre y tener esta paciencia, pero si yo no tengo intimidad, o sea, no intimo con Dios, no porque voy a tener intimidad. No solamente ahí en la pareja, una familia de una mamá con una hija que están solas también tienen su momento de intimidad. Exacto. Una familia que hay un papá con hijitos también hay un momento de intimidad, no es, exacto, que solamente hay intimidad en un matrimonio. No. Nosotros cuando estamos con gente y vos decís, y cuando se va esa gente decías, estamos nosotros solos. Después se van nuestros hijos a dormir y quedamos nosotros solos. Pero, exacto, después cuando él se duerme, queda ella sola. Quedo yo sola y yo estoy en esa intimidad con Dios. Porque intimidad tiene que ver con esto de entender que tiene que ver con la palabra, el significado real de la palabra, que creo que venía del latín, ¿no, Tano? Sí. Venía del latín, que tiene que ver con algo muy, muy interior. La Biblia nos habla todo el tiempo de que para ir a la oración yo me tengo que ir como muy adentro mío. Por eso habla como de esto de ir a lo secreto y cerrar la puerta. Exacto. Y entender que la intimidad con Dios tiene que ver con algo muy de adentro. Y por eso el Señor nos llama a que seamos como niños, porque los niños tienen esa pureza y esa forma de orar y de hablar con Dios tan genuina. Genuina, exacto. Tan genuina. Nos pasó esta semana en Zona 3 que una de nuestras alumnas oró, le pedía: Señor, queremos disfrutar de tu creación. Decía: Señor, queremos salir. Y la verdad que con las profes nos encantó esa oración porque fue tan genuina, tan de su interior. Después otra dijo que se alegraba por el Zoom, por estar en la charla, pero más allá de eso nos gustó como la genuinidad de su oración, porque salió desde su interior, es decir: Señor, quiero disfrutar de la creación, Señor, quiero, la paso bien en el Zoom, pero quiero disfrutar de la creación, quiero salir. Y es esto, ¿no? De ser genuino, de tener esa intimidad, porque sale desde nuestro interior. Uh-huh. No hay nada que podamos hacer por fuera que se muestre, porque la intimidad tiene que ver con algo que pasa dentro de nuestro corazón, de nuestro espíritu, en donde Dios habita, como predicaba mi mamá, ¿no? en ese lugar que Él hizo todo para Él habitar nuestro corazón. Y si hizo todo para habitar nuestro corazón, y no solamente porque estemos en cuarentena, porque la intimidad no, con Dios obvio, no es porque estemos en cuarentena, no, porque no, no, es lo que tuvo Adán,
y que a partir de que Adán y Eva pecan, toda la Biblia se traduce a distintas maneras de que Dios encuentra para relacionarse con nosotros, para tener intimidad con nosotros, ¿o no? Exacto. Y aparte que a Él le agrada que tengamos intimidad con Él, le agrada que estemos siempre pendientes de Él, que lo pongamos, prioricemos a Él. Uh-huh. Y está bueno hacerlo, como dijiste vos recién, no solamente en cuarentena, siempre. O sea, que esto pase siempre. Claro, ahora estamos como con tiempo para poder adorar, con tiempo para poder buscar de Dios, pero el día que volvamos a nuestras ocupaciones y a nuestras actividades, ojalá todo esto que hayas ganado en cuarentena o que hayas mantenido, porque yo creo que sí hay un remanente que estaba buscando de Dios, que estaba teniendo intimidad antes de la cuarentena. Pero quizás, sí, en esta cuarentena pudiste conectarte, no con nosotros, sino con Dios. Claro. Y tener intimidad. Y lograr esa intimidad. Y lograr esa intimidad, que no la puedas perder cuando este tiempo pase. Exacto. Al contrario. Que puedas entender que desde que fuimos creados y diseñados por Dios, la única meta que tenía Dios con nosotros es que tengamos intimidad con Él. El secreto de una buena relación con Dios es que vos tengas intimidad con Él. Yo no creo que te lleves muy bien con Dios si vos no pasas un tiempo con Él, si no te sentás a mirar una película con Él, si no te tomás un mate. Asistes en silencio. Tal cual. También está bueno estar en silencio con Dios, tener ese momento íntimo. Y está bueno esto que decís de no perderlo después que pase todo esto, porque ahora es como que todo el mundo, estamos todos reforzando nuestro tiempo, pero hay que, después que esto pase, mantenerlo, uh-huh. mantenerse, y tal vez es un tiempo donde Dios quiere que lo busquemos más y mantengamos, después que pase esto también, lo mantengamos esta intimidad con Él, ¿sí? Porque es intransferible la intimidad con Dios, o sea, es priorizarla, ¿no? Y no tiene que ver con hacerlo de una manera muy agradable o muy linda o bonita. Dice, a mí me gusta el versículo de Mateo 6:7 que dice, al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Se ve que en algún punto parece que influye o que parece que nos afecta este... Porque a veces a los chicos en Junior pasa a decir, Señor, pero yo no sé orar, yo no sé usar las palabras correctas, o me parece que ora mejor el otro. No hay una manera correcta de orar o una manera más elocuente de orar que suene más linda, porque la oración que a Dios más le gusta, la que a Él le suena más linda, es esa oración que sale de tu corazón, es esa oración que sale de tu corazón que quizás duda, que quizás pregunta, que quizás no sabe, que quizás no entiende, pero ahí está la fidelidad de nosotros como hijos de Dios para decir, acá estoy, quiero conocerte, quiero saber más de vos, quiero tener intimidad con vos, quiero escucharte, y ahí es donde esa intimidad va creciendo. Nuestra intimidad hoy, con 13 años de estar juntos, no es la misma que cuando teníamos 2 años de estar juntos. Obvio. Va recontra creciendo. Pum para arriba. No sé si pum para arriba, pero no, sí, pero va en aumento. Se va construyendo, dice Tano, es verdad. Él está muy preocupado con tips de secretos de cómo llevarse mejor. Así que si estás muy preocupado también, como el Tano, de tips para llevarte mejor o cómo tener una buena relación, el secreto está en qué pasa puertas adentro. El secreto está en cómo es que vos podés interiorizarte de lo que le pasa a esa persona que vos estás amando, porque no solamente Dios quiere que nosotros vayamos a Él y le preguntemos cómo estás. Me gustó algo tan de los niños. Mi ahijado Lauti, que muchas veces comenta en las reuniones online, él conoció a Cacho porque estuvo Cacho en su casa y lo conoció, y lo primero que preguntó, o lo primero que notó el primer día que Cacho falleció, ¿saben qué dijo Lauti? Lauti le dijo a su familia, ¿saben qué? Hoy es el primer día que Cacho está con Dios. Eso es un corazón de niño. Nosotros estamos pensando, hoy es el primer día que Cacho falta. Claro.
Eso es lo que piensa un adulto. Pero ¿saben qué piensa un niño? Sí. El niño piensa, hoy es el primer día que Cacho está con Dios. Y está bueno saber que hoy es el primer día de que Cacho estaba con Dios. ¿Y qué estarán haciendo hoy en el cielo? Ese es alguien que tiene un corazón de niño. Esa es nuestra meta. Nuestra meta no es pensar en lo que quieren los seres humanos o lo que queremos nosotros, sino qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere de nuestra intimidad, qué es lo que Dios demanda de nuestra intimidad, que podamos ser genuinos a lo que sentimos por dentro, incluso si sentimos cosas que parecieran que a veces no te gustan. A mí a veces que hay cosas que no me gustan de Willy o Willy no le gustan cosas mías. Exacto. Y nos podemos sentar y charlar y decir, bueno, esto no me gusta, esto sí, esto no. Sí, sí. Por eso Dios quiere que seamos como niños, porque lo que dijo Lauti es como, ojalá nosotros como los mayores pudiéramos poner esto en práctica, porque a veces lo hablamos y no lo hacemos, es como que nos cuesta o nos parece ridículo y bueno, es lo que a Dios le agrada, ¿no? Que nosotros podamos ser cada día más genuinos y poder ser como niños, o sea, de tener esta genuinidad. Nos pasó también una oración que tuvimos en nuestra zona de un alumno que oró, Señor, danos tu visión, Señor, guíanos en tu visión, dijo, sí, y nos quedamos como re sorprendidos así, y es esto de lo dijo, tener chicos que tienen 5 y 6. Sí, que, claro, que una oración que no, a nosotros como profe, la verdad. Quedaron los 3. Quedamos los 3. Así, y este jueves que estuvimos, Zoom, le comentamos, les dijimos que aprendemos de ellos, porque la verdad nos enseñan con sus oraciones, con ser esa espontaneidad que tienen los niños, de que son como son, y eso nos ayuda un montón. Y a Dios le encanta eso, que no tengamos algo preparado o armado, le encanta esa espontaneidad, sí, que podamos llegar a tener con Él, que podamos disfrutar de hacer lo que sintamos, de decirle a Dios. Creo que parte de tantas canciones hechas por los chicos es que pueden ser honestos con estas cosas que sienten. Cuando los chicos dicen, bueno, la vida sin vos es como una guitarra sin cuerdas. O te doy gracias por mis caramelos, y te doy gracias por mis juguetes, y te doy gracias por lo que tengo. Son oraciones desde lo más interior de cada uno de ellos. A veces nosotros estamos metidos o parados en algo tan externo, tan afuera, tan superficial, que nos cuesta llegar a ese interior de nosotros mismos. Y quizás ahí a veces nos quedamos porque no, realmente no buceamos adentro de nuestro corazón y podemos decirle a Él realmente lo que sentimos, lo que somos y lo que queremos decirle a Él, ¿no? Sí, o tenemos miedo a veces de decir lo que sentimos. Entonces está bueno no tener miedo, de decir uno lo que siente y más hacia Dios, ¿no? Por eso está bueno tener esta intimidad con Él y eso, al tener una intimidad uno lo va conociendo y va teniendo ese momento con Él que es único. La Biblia está llena de un montón de... El otro versículo es Salmo 145, 18. El Señor está cerca de quienes quienes lo invocan, de quienes lo invocan de verdad. Sí, porque... O sea, volvemos a lo mismo. Exacto. Quienes lo invocan de verdad. Se ve que hay gente que lo invoca de mentira. Se ve que sí. A mí me gustaba el versículo que dice, no, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Un día un dibujante dibujó algo muy impactante que para mí me quedó grabado para siempre. Y dibujó una iglesia llena de gente, todos los bancos ocupados, y un Jesús en la puerta. Y afuera. Y ese versículo, ¿no? Hay muchos que me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y hay gente que puede estar hace 50 años juntos y su corazón también está lejos del otro. Porque la intimidad no tiene que ver con cuántos años hace que estás con alguien. Quizás hay matrimonios que están 40, 50 años juntos, pero en la intimidad por ahí no pasa nada. Claro. No se conocen de su corazón, no se conocen genuinamente. O se sienten que de corazón están lejos. La intimidad tiene que ver con sentirse cerca. Y uno tiene que hacer cosas para sentirse cerca. Cada uno de nosotros demostramos el amor
muy diferente. Muy diferente. Yo soy súper más romántica, súper más demostrativa. Willy por ahí demuestra de otra forma. Yo de otra forma. ¿De qué? Capaz que te pinto el baño. Me pintaste el baño ayer, claro. O me cerras unos mates. O te hago mate el domingo a la mañana. Claro, nos vemos la predica desde la cama. Claro, sí. Te lavo los platos, sé claro. Que te gusta. Y bueno, por ahí alguna cartita cada tanto, pero... Sí, hay cartitas. Con pocas palabras, pero está la cartita. Pero cada uno demuestra el amor en la manera que es. Si tiene que ver con esto, aparte de entender... De ser quien sos o de ser quien sos en tu interior, tiene que ver con ser genuinos y con demostrar lo que vos sentís a Dios de una manera muy pura. El Señor está cerca de quienes lo invocan, pero de quienes lo invocan de verdad. Y creo que en eso yo me siento que podemos aprender de los chicos, porque cuando los chicos hacen algo, lo hacen de verdad. Cuando ellos oran y dicen algo en una oración, lo dicen de verdad. Por eso una de las cosas que más nos sentimos desafiados y impactados por todos los nenes es cuánta pureza hay en ellos, cuánta verdad hay en ellos, y por eso el reino les corresponde. Y hoy la verdad que se extraña esos momentos con los chicos, porque uno aprende tanto, ¿no? En cada clase en Junior aprendemos tanto con los chicos, y las cosas que dicen te impacta. Cuando Pame me contó esto del auto, digo, wow, ¿no? ¿Qué manera de ver las cosas tan distintas a como la vemos los adultos? Así que bueno, yo los animo a poder en este día tener intimidad, no porque estés en cuarentena. Claro, no claro, sí. Siempre, por favor. Siempre, porque es lo que te construye, como nosotros nos construyó esta relación, de poder durar estos 13 años, es lo que te construye con Dios también, cada día una mejor relación con Él y conocerlo. Y así estés enojado o estés pasando por un momento de tristeza o chinchudo, ser genuino ante Dios y decirle la verdad: Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me pasa esto? Porque a Él le gusta cuando nosotros nos sinceramos. Porque si yo digo que está todo bien, primero Él nos conoce, primero que nada. Y es mentirle y es mentirnos nosotros. Entonces está bueno decir: Señor, estoy enojado o no escucho tu respuesta. Y tal vez Él ahí nos enseña y nos lleva a buscarlo cada vez más. Sí, siempre. ¿No? Sí. Que no nos falten los momentos de intimidad, y que no te falten momentos donde sientas a Dios cerca, porque Él también quiere sentirte cerquita a vos. Así que en este tiempo, más que nunca, que puedas aprovechar el tiempo, porque no, este tiempo no dura para siempre. Te quiero avisar que un día la cuarentena termina. Exacto. Mi abuela me decía: Maru, ¿vos pensás que nos vamos a volver a ver? Sí, nos vamos a volver a ver. Sí, sí. Pareciera que no termina más la cuarentena. Exacto, cada vez se alarga. Y se alarga, pero ¿saben qué? Esta cuarentena no dura para siempre. Vamos a salir de este momento, y quizás más... en menos tiempo de lo que pensamos. Yo todos los días pienso, bueno, hoy falta un día menos para volver a vernos. Pero que aproveches esta cuarentena para, si estabas un poco lejos del corazón de Dios, que te vuelvas a acercar, que puedas ser genuino con Él, que puedas ser realmente sincero, y que cada cosa que puedas decirle sea de verdad. Y poder alegrarnos en esto. Para mí el versículo clave es este de Romanos 12:12, que dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. O sea, que en este proceso donde pasamos por tiempos donde sufrimos, que tengamos paciencia, no dura para siempre. Y perseverar en la oración. Claro. Entonces, ¿qué es perseverar? Estar constantemente ahí. Vos que sos tan perseverante. Ser perseverante. Mi señora se asombra que soy muy... como que me pongo con algo y no paro hasta terminarlo. Y a veces le pido a Dios: Señor, quiero ser así también con vos. En ser perseverante, porque yo soy como... pasa algo, una situación, o hay que arreglar algo, y hasta que no termino no paro. Y siempre le pido: Señor, quiero ser así con vos, en la intimidad, en esta relación con vos, en ser perseverante, en buscarte más y no parar hasta encontrar esto que necesito de vos. O sea, y todos los días trato de
de decirle, Señor, quiero ser de la misma forma que soy perseverante en un montón de cosas, quiero hacerlo con vos. Porque es como que me desafío yo mismo todos los días a terminar algo que quiero hacer y con Dios, en la intimidad, en leer algo, en orar, en tener tiempo con Él. Entonces le pido todos los días que de tener esta perseverancia con las cosas materiales y tenerla con Él, ¿no? Exacto. Es lo que nos llama, es este consejo de Pablo, y creo que es tiempo de no aflojar, de no cansarse, ¿no? Uno se puede cansar de estar adentro, se puede cansar de la cuarentena, se puede cansar de estar con la misma gente, pero ¿saben qué? No nos podemos cansar de buscarlo a Él. Exacto. Yo no me canso de estar con mi esposo. Yo tampoco. No nos cansamos de estar en familia. La verdad que lo disfrutamos un montón porque la pasamos bien y cada momento que pasamos lo disfrutamos. Así estemos limpiando, estemos lijando una pared o lavando los platos o tomando un mate o tirado en el sillón. Disfrutamos cada momento en familia, ¿no? Y está bueno eso de disfrutarse. A Dios también. A Dios le agrada. Porque Dios está para ser disfrutado, no te lo olvides. Exacto. Así que hoy te queremos compartir también este momento tan especial que Jesús nos dejó para poder compartir y estar conectados. Si no preparaste tu pancito, te dejo el momento para que lo vayas a buscar. Nosotros preparamos, ayer hice un pan de harina integral, no me salió tan bien, pero mis hijos me dicen que tiene rico gusto, así que bueno, tenemos este pancito de harina integral que hice ayer, y hoy queremos compartir esta comunión que es estar con Jesús, recordándolo. Ahí me enternece mucho que miren cómo para disfrutar lo que Jesús dice, que hasta que no nos volvamos a ver no va a volver a tomar el fruto de la vid. Eso es alguien que nos ama mucho, que dice, ay, la pasé también con ustedes, que no lo voy a claro. volver a tomar hasta que estemos juntos de vuelta. Y este momento que podemos disfrutar como iglesia, como familia, que quizás a algunos le cuesta no hacerlo en la iglesia porque no tenés a alguien que te dirija, pero Jesús cuando lo dejó instituyó este momento para que podamos tomar memoria de Él y de su sacrificio, para que tu corazón sea su casa. Así que nada mejor que esta experiencia de atravesar esta Santa Cena para recordarlo, ¿no? Sí, y de paso quería leer en 1 Corintios 11, 24, donde dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entregó, hagan esto en memoria de mí. Y de la misma forma da esta copa que dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Así que los invitamos a que puedan hacerlo en familia. Nosotros vamos a compartir el pan con nuestros hijos, que siempre están con nosotros. Para Pochi y para Tano. Siempre nos acompañan. Nos ayudan a filmar. Nos ayudan a... Bueno, gracias por el pan. Sí. Señor, Dios, te damos gracias por este día y queremos compartir este pan que representa tu cuerpo, Señor, y lo compartimos en familia y lo compartimos con toda nuestra congregación y te agradecemos por este día. Te damos gracias porque moriste en la cruz por nosotros sin merecernos, Señor, y cada vez que compartimos esto lo hacemos en memoria de vos. Te agradezco, Señor, y en tu nombre, Jesús. Amén. Compartimos el pan. Compartimos el pan. El versículo 26 dice, porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Eso tiene que ver con que nosotros podamos compartir
este momento y recordar que un día nos viene a buscar. Y si no llegamos a ese momento de que Él nos venga a buscar, un día nos vamos con Él, como hizo Cacho, que se adelantó a esta carrera y hoy está disfrutando de ya unos cuantos días en el cielo con Dios. Pero empezá a disfrutar de estos días con Dios acá en la tierra, porque si hoy estás vivo es porque Dios lo quiere así. Y compartimos este pan, ahora compartimos la copa, ¿sí? Sí, ¿quieres hablar? Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias porque esta copa significa toda tu sangre que vertiste en gran manera, en que tu cuerpo fue roto, fue molido, fue golpeado, escupido, apedreado, insultado, cargaste con tantas cosas solamente por amor a nosotros. Y cada látigo y cada golpe, cada corte, cada cosa que te hacían en tu cuerpo, y cada gotita de sangre que derramabas, aún orando antes de morir, fue pensando en nosotros, fue para que nuestro corazón hoy sea tu casa, que podamos disfrutarte y disfrutar de cada gota de esa sangre, de poder valorarla, amarla y agradecer que hoy disfrutamos de un tiempo de gracia, disfrutamos de un tiempo de poder conectarnos con vos, de tener intimidad con vos, gracias a esta sangre, que hoy no necesitamos venir con un cordero, con una paloma, que hoy solamente tenemos entrada libre, acceso libre a tu presencia, gracias al único sacrificio que valía la pena, que era el tuyo. Te amamos, te necesitamos y te disfrutamos, disfrutamos de esta copa y la compartimos en familia en el nombre de Jesús. Amén. La compartimos con los chicos, lo compartan entre ustedes, espero que estén haciendo esto en familia. Rico. Está rico el vino, ¿no? Okay. Bueno, queremos agradecerle a cada uno que ha dispuesto su tiempo y hoy tenemos una pequeña sorpresa. Siempre oramos para terminar, pero ¿saben qué? Hoy no vamos a orar nosotros, hoy oran ellos, de los que son, el reino es de ellos, así que hoy quisimos darle la oportunidad de que puedan estar orando. Así que bueno, nos despedimos familia, los amamos mucho, los extrañamos, estamos ansiosos del día que ya nos volvemos a encontrar, pero bueno, nos despedimos acá orando con los chicos y seguramente después alguna otra canción y después nos quedamos para saludarnos. Los amamos mucho, 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 que el Señor los bendiga. Bendiga, besito. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por que vos nos diste una casa que podemos pasarla de la lluvia, del frío, por darnos comida y agua, que vas a curar a las personas que están infectadas del coronavirus, Señor, que ya no mueran, y te agradezco por estar curando a mis familiares que están ahí en Bolivia también, Señor, y a algunos, y a mi familia que también, y los de la iglesia, Señor, y quiero que los cuides un montón y que les des todo lo necesario, Señor, en nombre de Jesús, amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor, gracias por todo lo que nos das, gracias por esta tierra hermosa que nos diste, Señor, y que nos cuides, que me cuides a mí, a mis papás, a todos los que tengo yo, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bendice a los médicos que están haciendo el valor de su familia, el que extraña a sus hijos, a su casa. Bendice a todos, Señor. Quiero que los bendiga, Señor. Bendice a los que están preocupados por su familia, a los que tienen miedo de que su familia falle. Quiero que estés con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te pido, amado Señor,
que cuides a cada persona, a cada familia y a mi familia, por ejemplo. Quiero ver tu hermosa, fresca creación y que vos seas mi papá para siempre. Te lo pido que cuides. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque vos sos muy lindo. Y también te damos gracias de que cuides a todos los abuelitos que tienen coronavirus. Y también te decimos que vos sos nuestro papá y que vos sos muy fuerte. Te queremos. Te amamos, Jesús, y también te decimos que vos seas nuestro padre. Y también te decimos que cuides a todos los abuelitos que tienen coronavirus y que tengan cualquier enfermedad, que saque esta pandemia que tenemos acá en el ojo. Te damos gracias. Amén. Yo amo a Jesús y lo amo mucho y va a juntarnos en no pase nada. Jesús, cuídanos bien, por favor, y cuídanos y todos los juguetes nos cuidan a esta perrita. Amén. Que se iguale a tu belleza, no lo hay, no lo hay. Un Dios tan grande y glorioso, soberano y majestuoso como tú, no lo hay. Vengo a bendecirte, vengo a incomparable,
se compare a ti. No, no hay nada, no hay nadie que se compare a ti. Vengo a bendecirte, vengo a adorarte, eres incomparable. Eres incomparable, vengo a bendecirte, vengo a adorarte, eres incomparable, eres incomparable.